Amigos del Farandi, aquí estamos en un nuevo encuentro con esos amigos de la casa, esos amigos que yo quiero. Gio y Gabo, la melodía perfecta. Claro que sí, no empecemos. Mira, un lanzamiento que a mí realmente me tiene emocionada, la vengo escuchando desde carnavales, Chupito y Playa. Cuéntenme todo lo relacionado con este nuevo lanzamiento. Chupito y Playa es reinventarse, es un sonido nuevo de melodía perfecta. Estamos muy emocionados por la reacción de la gente, cómo han tomado el tema. Sienten que es algo diferente, pero que no deja de tener el sello de melodía perfecta. Así que estoy muy feliz, estoy muy emocionado de volver a lanzar otro tema, de volver a reencontrarnos con los medios, de volver a visitar muchos lugares que nos traen muchísimos recuerdos y también de ver a la gente entusiasmada, como los mejores años de melodía perfecta. Así es, bueno, tuvieron la oportunidad de lanzar este tema en carnavales también se presentaron ante el público y presentaron esta nueva canción. ¿Qué tal ha sido la receptividad? Súper bonito, hemos tenido la oportunidad de tocarla en carnaval en pleno estreno, de verdad la gente reaccionó chévere, pero siento que como está comenzando la gira, como que el público de Melodía Perfecta y los que no nos conocen tengan como esa empatía con el tema, empiecen a disfrutarlo en la rumba, en su casa, en compartir, creo que en una camionetica, creo que Venezuela o Caracas o en cada rincón de Venezuela que llegue el tema, tienen que como que disfrutárselo. Entonces, de verdad que estamos súper contentos con la receptividad hasta ahora. De verdad que súper chévere. Nos encantaría también grabarle videoclip para como costumbre siempre Melodía Perfecta, tener un material audiovisual para el público que nos sigue y refrescar esa imagen que siempre mantenemos al día a todos nuestros oyentes. Y de verdad que súper contento con todos los medios que hoy hicieron cita acá y siempre pendiente de nuestro trabajo, del crecimiento de Melodía Perfecta. Y bueno, esperando de tener más seguidores, ¿viste? Para que sepa. Ah, bueno, ahorita te sigo. Mira, tiene un coro bastante pegajoso y pues el ritmo nos hace bailar. Cuéntame un poquito de la composición. Bueno, composición y producción, están involucrados Baudi y está Jean Paul. Con Jean Paul hicimos nuestro primer tema, que es algo hermosísimo, que se llama Ya no me enamoro. Tema de hace muchos años y qué bonito volver a trabajar con él. Es como un nuevo comienzo, es como algo bastante diferente. Nos gustó mucho que pensara en nosotros a la hora de componer, a la hora de producir. Estamos muy emocionados, estamos muy motivados. Y esperemos que a la gente le guste y se enganche mucho con este tema. Así es, bueno, Chupito y Playa para comenzar este 2024, ¿y qué más se viene? Oye, como lo decía hace rato en la entrevista anterior, venimos con un EP, con el favor de Dios, que siempre Melodía Perfecta acostumbraba a regalarle a sus fanáticos y a todos un disco mostrando esas fusiones de género, como que retándose a estilos diferentes, géneros diferentes, quizás. Puedes escuchar a un Gao chanteando o un Gio un poco más romántico, más balada. Creo que esa es la idea. Y también regalarle géneros distintos en honor a personas que idolatramos, personas que sentimos admiración, como un Servando y Florentino, Oscar de León, Simón Díaz, Luis Silva. Creo que sería una propuesta bien chévere. De hecho, lo conversábamos hace rato que nos gustaría como que regalarle música clásica a esas personas que no son de nuestra generación, sino contemporánea, bien sea mi padre, mi madre, regalarle una melodía totalmente distinta y también enaltecer a esas figuras que han representado a nuestro país. Gabo, hemos tenido la oportunidad pues de disfrutar de su talento en el escenario, pero últimamente ha sido más como, digamos, en un cartel de artistas, incluidos en un cartel. ¿Han pensado hacer un concierto, ustedes dos solos, en donde además podamos revivir todos los clásicos de Melodía? Sí, lo tenemos pensado, queremos hacerlo, pero queremos estructurarlo más como irnos en gira por todo el país. No hacerlo aleatorio, ni mucho menos, pero sí, sí está pensado. Ya se está trabajando incluso en el nuevo show de Melodía Perfecta, así que vienen cosas maravillosas. 2024 sentimos que es un año próspero y espectacular para muchas personas y para todos los que nos siguen. Sentimos que hay una energía muy bonita en este año y queremos aprovecharla. Esperemos que sí. Bueno, Gio, ya para despedirnos, recuerda redes sociales para que consigas bastantes seguidores. Familia del Farandi, no olviden en seguirme.
Se les quiere mucho. Arroba Melodía Perfect, arroba Gio Melodía P y arroba Gabo Melodía P, señor. Bien, amigos del Farandi, ahí los tuvieron. Gio y Gabo, la melodía perfecta.